Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Expusieron mis videos íntimos y mi prometido me dejó. Luego me pidió tener relaciones abiertas mi dramática historia de amor y traición. Conocí a mi prometido Dan hace 4 años, cuando me mudé a una nueva ciudad por trabajo. Literalmente choqué con él mientras estaba comprando café y arruiné su camisa y chaqueta. Mortificada, me ofrecí a pagar por la tintorería y le di mi número para que me contactara con la cuenta. Una semana después, me envió un mensaje muy educado preguntándome si yo era la señora que había teñido su camisa de moca. Empezamos a mensajearnos sobre cuánto era la cuenta y cómo él quería que se la pagara. Aclararé que cuando choqué con él, estaba extremadamente calmado sobre lo que había pasado. Se rió y dijo que no me preocupara, pero que definitivamente tomaría mi número por si acaso quería apresurarse para recogerla en un día. Fue tan encantador sobre toda la situación que no puedo recordar si me puse roja de vergüenza por la situación o por lo suave que fue al hablar conmigo. No sé por qué, pero fue fácil hablar con él. Después de unos días, me invitó a comer y acepté. No sé si eso fue una cita, pero los dos nos conocimos y terminé teniendo un enorme enamoramiento y quería pasar más tiempo con él. Después de nuestra tercera vez comiendo juntos, dijo, realmente disfruto pasar tiempo conmigo. ¿Te gustaría tener una cita este fin de semana? Casi me lancé a sus brazos cuando respondí. Estaba esperando que me lo pidieras y sentí la sonrisa más grande en mi cara. A los 2 meses de salir, Dan preguntó si podíamos explorar en el dormitorio. Le pregunté a qué se refería con eso. Preguntó si podíamos ser más aventureros y agregar cosas a nuestra vida íntima como pareja, como hablar sucio y más cosas. Mentí y dije que no tenía interés en explorar nuestra vida íntima y que estaba feliz con cómo era. Estaba muy feliz con cómo era. Luego preguntó si había hecho alguna de estas cosas con alguien más. Volví a mentir y dije que no. Luego me abrazó y dijo, está bien, entiendo. Te amo. La verdad es que lo había hecho todo con mi ex, Steven. Steven y yo estuvimos juntos hasta 6 meses antes de conocer a Dan. Me enteré de que me había estado engañando con múltiples mujeres. No era abusivo, pero era un estereotípico chico malo. No tenía una dirección real en la vida, era impulsivo, carecía de la habilidad de pensar en el futuro y era inmaduro, pero por alguna razón era adictivo. Cada vez que me mandaba un mensaje, le respondía de inmediato, y cuando me pedía hacer estas cosas y más, lo hacía gustosamente. El viernes pasado recibí un mensaje de mi amiga Mónica diciendo que estaba teniendo una fiesta en su casa para celebrar que ella y su esposo habían comprado su primera casa juntos. Me invitó a mí y a Dan. Él ha conocido a todos mis amigos y todos lo adoran. Siempre dicen que afortunada soy de tenerlo como novio y ahora prometido, y siempre estuve de acuerdo con ellos. En esta fiesta, vi a mi ex Steven. Le pregunté a Mónica por qué estaba él aquí, y ella dijo, todos somos amigos aquí. No es como que algo vaya a pasar. Ya conociste a la nueva novia de Steven. Dan no había conocido a el ex Steven antes, pero yo lo había mencionado al pasar ya un tiempo, no hablando completamente de él, solo que mi ex y nosotros estamos en el mismo círculo de amigos, pero no somos realmente cercanos. Cuando llegamos a la casa de Mónica, nos dieron el tour y luego terminamos en la cocina hablando con todos. El esposo de Mónica, Jordan, había conseguido recientemente una promoción y los chicos estaban hablando de su trabajo. Podía ver que Steven se sentía incómodo. Ha estado en el mismo trabajo por casi una década y no ha podido transferirse o entrenar para otra posición. Después de un rato, los chicos se fueron al salón de juegos de Jordan a jugar pool, y ex-Steven empezó a hablar conmigo. Me preguntó en qué trabajaba Dan y cómo nos conocimos. Hablamos un poco y pusimos al día, y luego Dan se acercó y preguntó si estaba lista para irnos. Después de despedirnos, vi a Dan y Steven hablando y terminaron estrechándose las manos, y nos fuimos. El sábado, Dan entró al cuarto y preguntó si le había dicho algo a Steven sobre mí o nuestra relación. Dije que no. Luego dijo, entonces, ¿por qué me enviaría esto? Era un video mío realizando cosas feas íntimas que hice con él. En los videos estaba muy entusiasta haciendo esas cosas y unos cuantos otros videos de haciendo actos de adultos con él. Traté de hablar con él y dijo que no quiere hablar conmigo ahora y que hablará con él cuando esté lista. Luego dijo que debería presentar una denuncia policial contra mi ex Steven por compartir videos en contra de mi voluntad. Desde entonces, he tratado de abrazarlo y se ha quitado.
Intenté hablar con él otra vez ayer, y preguntó de nuevo si había presentado una denuncia. Le dije que no quería y que quería hablar sobre eso, y dijo que todavía no estaba listo. Le mandé un mensaje a Steven y a mis amigos cercanos, y todos lo sacaron del grupo y contactaron a su novia sobre lo que había hecho. No ha tratado de contactarme a mí ni a nadie más, que yo sepa. No estoy interesada en presentar una denuncia contra Steven. No sé cómo sacar esto con mi prometido. No me avergüenza mi pasado, pero me da vergüenza que se haya enterado de esta forma. Actualización, le pedí a Dan que se sentara conmigo para hablar de lo que pasó. Le dije que quería que se sintiera lo suficientemente seguro para hablar sobre cómo se sentía con lo que había pasado y que quería explicarle la relación que tuve con Steven. Le pregunté por qué no quería hablar antes, y él dijo que estaba pensando las cosas y quería golpear a Steven, pero sus amigos lo calmaron y básicamente le dijeron que lo dejara ir y se enfocara en presentar un informe para asegurarse de que hubiera consecuencias legales. Empecé diciendo cuánto lo amaba y nuestra relación, y como no creo que alejándome de él nos esté ayudando a ninguno de los dos. Dije que estaba mal mentir sobre mi pasado y que debería haber ofrecido esa información cuando él preguntó, con una explicación sobre por qué no quería hacer esos actos con él. Entonces me preguntó por qué simplemente no le dije esto cuando me pidió explorar más en el dormitorio. Le respondí que pensé que sería mejor dadas tus inseguridades sobre mi experiencia y tu pasado. Siento que hubiera causado resentimiento de tu parte porque había hecho estas cosas antes, pero no contigo. Tienes que entender que hice estas cosas cuando era más joven y quería validación. Dijo que lo hubiera entendido y que si no lo disfrutaba, simplemente debía habérselo dicho. Le dije que no hubiera terminado así y mencioné lo que pasó cuando recién nos juntamos. Le conté sobre mi historia de citas. Entonces él respondió, me tomó 2 días hablar con mis amigos cercanos sobre la relación, y no fue el hecho de que tuvieras parejas anteriores lo que causó un problema. Es normal que la gente haya tenido ex. Mi inseguridad vino del hecho de que dijiste que durante los últimos 8 meses solo buscabas relaciones casuales, y yo no quería eso. Quería una relación real. El hecho de que mintieras sobre cómo eras en la cama me hace sentir como una basura. También me hace cuestionar qué tan honesta fuiste conmigo sobre otras cosas en la relación. Lo abracé y le dije que estaba dispuesta a explorar con él y que me daba cuenta del dolor que le había causado. Él dijo que no quería como es ahora, nosotros explorando no es por un deseo genuino de tu parte. Es porque te descubrieron en una mentira y estás tratando de salvar la cara. Empecé a llorar y le dije lo arrepentida que estaba de arruinar todo esto. Seguí diciendo que cuando él pidió exploración, me sorprendió un poco. Vi nuestro amor como puro e inocente, y al agregar estos tipos de actos sexuales, pensé que pensaría menos de mí. Me abrazó con más fuerza y dijo, ¿por qué haría eso? ¿Sabes lo feliz que me hubiera hecho si me lo hubieras hecho a mí? Le pedí que fuera conmigo a terapia de pareja, y que yo pagaría. Estuvo de acuerdo bajo una condición, que le devolviera su anillo y ya no estuviéramos comprometidos. No creo haberme sentido tan herida antes. Dijo que todavía me ama, pero que este tropiezo realmente ha sacudido su confianza en mí y que cree que estar comprometidos agrega un nivel de presión a ambos. Volver a ser solo novios ayudará a aliviar parte de la presión exterior y nos permitirá enfocarnos en sanar, en lugar de lidiar con todos preguntando cuándo es la boda y cómo va a ser la vida de casados. Le dije a mis padres que ya no estamos comprometidos y les dije que tuvimos algunos problemas y queremos enfocarnos en nosotros. Dijeron que lamentaban escuchar sobre mis problemas en la relación y que siempre están ahí para ambos, y están felices de hablarnos si algo se calienta. También dijeron que han estado juntos por 23 años, así que tal vez sepan una o dos cosas. Mañana iré a la comisaría con Dan y presentaremos una denuncia contra Steven por sacar a luz videos privados e íntimos. Dan tiene algunos amigos en derecho y uno de ellos, que es mujer, tiene experiencia significativa en agresiones íntimas y ha lidiado con estas situaciones antes. Es una amiga cercana de Dan, y he podido confiarle información delicada antes, así que me siento segura confiándonos de sus colegas para asegurarnos de que Steven obtenga lo que se merece. Empezaré terapia individual para entender por qué hice esos actos con Steven y por qué me congelé y mentí cuando Dan me pidió hacer lo mismo. Realmente lo amo y quiero poder satisfacerlo íntimamente y vivir nuestras fantasías. Le pregunté de nuevo si estaba seguro de no hacer esas cosas ahora y dijo que si siguiera adelante, se sentiría como otro Steven y que una vez que esté lista, le encantaría explorar conmigo. Le envié un mensaje a Mónica y le pregunté por qué Steven fue invitado a la fiesta. Ella dijo que desde que corté con él,
lo ha invitado a ambos a todo y que no había sido un problema antes. Luego preguntó si Steven había intentado contactarme y que su novia lo había dejado y terminó rompiendo un montón de sus cosas en la discusión que tuvieron. Se disculpó por todo esto y pensó que todos se llevaban bien en la fiesta y no sabía qué provocó a Steven y que no tenía que preocuparme por él estando cerca nunca más. Le pregunté a Dan de qué estaban hablando él y Steven, y dijo que estaban hablando sobre el trabajo. Dan trabaja en fintech, gana buen dinero, y Steven tenía interés en las finanzas. Estaban hablando sobre las calificaciones que Steven necesitaría para conseguir un trabajo en el campo. Dan ofreció su número y dijo que podría ayudarlo con algunas de las calificaciones y conectarlo con algunas personas. Esto me enfureció aún más. Dan no es una mala persona, y sabía que nunca haría nada para menospreciar o lastimar a nadie. El hecho de que Steven haya hecho esto después de que Dan se ofreciera a ayudarlo confirma que realmente es una basura y espero que tenga lo que se merece con la demanda. Será un largo camino, pero Jen y yo tenemos nuestra primera sesión de consejería el lunes y espero que podamos superar esto y casarnos algún día. Actualización 2. Desde mi última publicación, he estado asistiendo a terapia individual y terapia de pareja con mi novio Dan. La terapia me ha hecho darme cuenta de que mi comportamiento pasado hacia el contacto físico y la intimidad no era saludable. Había atado una parte de mi autoestima al contacto físico y a cómo mi pareja me veía bajo una luz. Al trabajar con mi consejero, ahora he podido entender que puedo decir que no está establecer límites firmes. Al hacerlo, no estoy mostrando a las personas diferentes niveles de amor, sino que he crecido como persona y ahora tengo nuevos valores y metas. Desde la terapia, Dan y yo hemos podido volver a cierto nivel de normalidad en nuestra relación. Nuestra vida en el dormitorio también ha sido mucho mejor. Podemos comunicar lo que queremos de manera mucho más efectiva y siento que ahora estoy más cerca de Dan que antes. Dan preguntó sobre hacer cosas más aventureras en el dormitorio y tuvimos una larga conversación sobre mis límites y dejé claro que no quiero hacer esos actos. Fue muy comprensivo y dejamos ahí la conversación. El lunes me pidió que nos sentáramos. Pensé lo peor que iba a terminar conmigo. Pero, en cambio, me preguntó si consideraría tener una relación abierta. Al principio me enojé mucho y le pregunté si me estaba engañando o planeaba acostarse con alguien más. Me entregó su teléfono y dijo que yo conocía su contraseña para todo, así que puedo revisar en cualquier momento. Le pregunté qué lo llevó a esto y dijo que tiene muchas fantasías que quiere hacer en el dormitorio. Dijo que respeta completamente que no quiera ser parte de ellas y que todavía me ama. Pero quiere poder cumplirlas antes de volver a casarse o comprometerse. Dijo que funcionaría en ambos sentidos y que si yo quería acostarme con alguien más, estaría bien con algunas excepciones en cuanto a las reglas básicas. Dijo que no hay ex ni amantes. Lo entiendo completamente. Incluso si esto estuviera sobre la mesa, no hay nadie en mi pasado con quien quiera estar. El uso de protecciones es obligatorio de nuevo, sería obvio y que seamos abiertos el uno con el otro. Que si se vuelve demasiado o tenemos una noche en la que queremos quedarnos en casa pero la otra persona quiere salir, respetemos eso dentro de lo razonable, es decir, pedirlo al comienzo del día si pueden quedarse en casa esa noche no mientras se están preparando. Actualmente estoy indecisa porque no quiero estar con nadie más. Estoy totalmente satisfecha con nuestra relación y nuestra vida íntima, pero sé que Dan quiere explorar más en términos de intimidad. Siento que nos hemos acercado mucho a lo largo de toda la situación. Si tengo algunas reservas, puede que vengan de la inseguridad, es decir, Dan podría encontrar a alguien más mientras está en este acuerdo abierto y dejarme. Aunque me ha asegurado que me ama y no me va a dejar por otra persona, no puedo dejar de preocuparme por eso. Cualquier consejo sería muy apreciado. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias, amigos, por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.